vitalism has given way to a concern for stability. Expressionism has lost ground to a fear of exploration, of the new, etc. En el libro de actas de esta corporación, correspondiente a las juntas de gobierno, figura con fecha 20 de abril de 2017 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico de honor al excelentísimo señor doctor don Edmund Phelps. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ellos? Querría acabar esta presentación con un guiño a Viviana Mondor, su esposa y compañera en este periplo, citando una frase atribuida a su compatriota Jorge Luis Borges, que reza así: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el imperativo, el modo imperativo. Pues bien, la obra reciente del Reficiendiario nos demuestra que una sociedad dinámica e inclusiva tampoco lo soporta. Tomemos, pues, el testigo que lanza el doctor Phelps en su obra y seamos Quijotes en la promoción, especialmente entre los jóvenes, del interés por la buena vida que el recipiendiario propone. Una vida de investigación, creación, exploración y desarrollo interior. Bienvenido, doctor Phelps. This is a grand moment for all of us, and without doubt will prove to be the beginning of a fruitful collaboration and, above all, a warm relationship. Thank you very much. Economic experience has changed enormously, and our thinking must change too. For a century or so, most people found peace of mind in the faith their economy would offer abundant jobs and rising wages for all. The country could thrive on the unending discoveries of scientists, which wafted onto the economy like manna from heaven. Science was the eternal God and Savior. Silicon Valley was the church.
This was the early 20th century view of the German historical school, Joseph Schumpeter and Friedrich Hayek. People also came to believe that a participant in this economy did not have to do anything to share these basic rewards, share in these basic rewards of participating, to have a job and to have wage increases. They believed the market largely determines the reward from one's work and the return on one's wealth. A person's own engagement and responsibility plays little or no part in these rewards. Thus, these rewards are thought to be fundamentally societal, not personal. Beliefs about achievement also grew up. If a business undertaking or an innovative development occurs, it is not thanks to some entrepreneur's insight into how a thing could be done or someone's vision of a better method or product. It is just the hard work of nameless participants reacting to signals of opportunities in a market economy. So the belief is that the achievements in the economy are not significantly personal. Even in the economies of the West's relatively modern nations, one's imagination, initiative, and business judgment and acumen have no part to play in the evolution of one's career. That view may remind you of an oft-quoted comment addressed to someone forming a company. You did not build that. The speaker's point was that if a new business undertaking or an innovative development is occurring, it is not thanks to some entrepreneur's insight into how a thing could be done or someone's vision of a better method or product. It is not a personal achievement. Es un verdadero placer para nosotros, para la Fundación Cajasol, poder participar en este ciclo que organizamos entre la Real Academia Europea de Doctores y la Fundación Cajasol. Para nosotros es un honor tener la oportunidad de colaborar con esta prestigiosa institución, un verdadero referente en conocimiento y en investigación. Lo primero, también quisiera disculpar a nuestro presidente Antonio Pulido, que por razones de agenda no ha podido estar aquí hoy y tenía especial interés en este importante acto. La verdad es que razones de agenda, como decía, lo han impedido y bueno, desde aquí les envío un saludo de su parte. Con este ciclo de conferencias que van a tener lugar aquí en Barcelona, pero también en nuestra sede de Sevilla, queremos dar un nuevo paso adelante para desarrollar una de las señas de identidad de la Fundación Cajasol. Contribuir desde nuestras actividades a estimular un análisis sosegado y profundo, un debate abierto y plural y un diálogo constructivo sobre la realidad que nos está rodeando. El pasado año ya tuvimos la oportunidad de impulsar en Andalucía un programa llamado Talento Nobel, en el que tuvimos también el privilegio de contar con otro premio Nobel, nos impartió una conferencia allí en Sevilla, un premio Nobel de Economía, el profesor Eric Maskin. Para nosotros es, por tanto, un orgullo poder subir un nuevo escalón con la elaboración de este programa. En nuestro compromiso con la formación de excelencia que guía nuestro trabajo y también el de nuestra escuela de negocios, una escuela de negocios que tenemos también en Andalucía que se llama Instituto de Estudios Cajasol. Esta serie de encuentros y conferencias que hoy inauguramos nos han acercado a las ideas y a las reflexiones de premios Nobel como el doctor Phelps, a quien deseo felicitar por su exposición, doctor Phelps. Congratulations for your conference. De esta forma, tenemos la oportunidad de asomarnos a grandes cuestiones como son el funcionamiento de la economía, en este caso hoy hemos escuchado acerca del empleo y de la innovación, las dinámicas que condicionan el crecimiento y la importancia, como decía, de esa innovación. Y todo ello en un contexto global sometido en estos momentos, como sabemos,
a notables incertidumbres geopolíticas y económicas, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Por ello, este tipo de encuentros para nosotros es de mayor interés.